Luego de la difusión de un audio en el que la diputada por Morena, Patricia Armendáriz, les grita comuneros de la selva lacandona, esta compartió un video en el que explica lo que sucedió. En el audio, ella sostiene una conversación con el líder lacandón, Chankim Colocho, y comuneros de Chiapas, en donde les reclama que es la tercera reunión que tiene con ellos. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. Y ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión, o me traen propuestas de comunidad, o no cuenten conmigo, ni vengan, por favor. Es la tercera reunión. Es la tercera reunión que tengo con ustedes. Que no, que yo quiero mi propio hotel. Pues sigan sus pendejadas. Tras la exposición de la forma de conducirse hacia ellos, políticos, especialistas y usuarios de la red social la criticaron, por lo que la legisladora describió la situación. En el video compartido en sus redes sociales, dice que ha estado gestionando recursos para comunidades marginadas del estado de Chiapas, además de un proyecto que pretende proteger a la selva lacandona mediante centros ecoturísticos que estarían alrededor de esta. Me salí de mis casillas, confesó, luego de decir que en lugar de su propuesta, los comuneros le pedían dinero para tener un hotel propio, por lo que según su mensaje explotó de esta forma con ellos. Y eso fue el resultado de la tercera sesión, a donde yo, sinceramente, me salí de mis casillas porque principalmente porque dirijo una asociación civil que protege a la selva y a los lacandones, y ahí me reclamaban que tenía yo la obligación de hacer cosas para ellos. Yo les he dado dinero de mis propios recursos personales y siguen pidiendo más y siguen pidiendo más, y todas las comunidades adicionales han tenido una respuesta diferente. Me llevaron sus proyectos ecoturísticos y ellos siguieron diciéndome: me tienes que dar un hotel a cada familia. Obviamente no hay justificación para gritar. Es un problema personal que tengo la mecha muy corta. Aseguró que se disculpó de inmediato y que el líder de los lacandones, Colocho, fue quien le reclamaba los apoyos. El audio se originó en octubre de 2022 y la diputada agregó que lo que no sale en este fue que le comentó a la comunidad que quedaría pendiente de volver a visitarlos porque todo lo está haciendo para que dejen de invadirlos y para que ellos prosperen, porque ama verlos salir adelante.